Hola amigos, soy César con CésarYPamela.com. Mira, chécate esto. Ok, estamos en Santa Mónica, California. Y hace un super viento. Y hace un super frío ahorita. En realidad, esta niña, quizás un día, quizás no, no lo sabemos, ¿ok? Pero cuando ella llegue a ser famosa, si lo llega a ser, todos van a decir, ah, no, pero es que tuvo suerte. Ah, no, pero es que nació con un montón de talento. Ah, no, pero me voy a quedar aquí porque hace mucho frío. Ah, no, pero es que ella le ayudaron sus papás. Ah, no, pero ¿qué? Nadie la conocía cuando estaba aquí en un muelle, en un día de súper frío, que vino aquí y estaba cantando y nadie le hacía caso, le daban ahí de repente un poquito de dinero. ¿Y sabes cuántos días ha hecho esto? No lo sé. Muchísimos. Quizás semanas, quizás meses. Pero esa niña se ve que tiene mentalizado lo que quiere hacer. Y un día, cuando tú la veas que haya alcanzado lo que ella quiere, lo más típico es que la gente diga que tuvo suerte, que tuvo influencias, que tuvo palancas, que todo fue muy fácil. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tienes que te está quemando por dentro? Dios puso sueños en tu corazón no para atormentarte, sino para que los haga realidad. ¿Qué estás haciendo al respecto? En sentido figurado, ¿estás tú en un muelle donde nadie te hace caso, dando tu mensaje, construyendo, tomando caminos para construir tu sueño? Lo que se hace en privado es lo que se celebra en público. Lo que se trabaja en privado es lo que se celebra en público. Veas lo que hace esa nena y vas a tener los resultados algún día. Vamos a terminar viéndola ahí otra vez. Comparte este video con alguien que tú sabes que necesita escucharlo. Dale like si te gustó. Suscríbete. Soy César con CésarYPamela.com. Y si quieres recibir tips a mayor profundidad, mándame tu email. Te voy a añadir a Freedom University. Donde no vas a aprender que no tienes que vender tu alma, tu salud y tu familia para alcanzar lo que quieres. Sino que eres un fiel administrador.